De una anécdota que se da con ese famoso personaje que es Giovanni Sartori, hombre famoso, un politólogo extraordinario italiano, inclusive fue el fundador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Primera en Italia. Iba Don Giovanni caminando por, por Roma y de repente un ciudadano común y corriente lo reconoció y le dijo, Don Giovanni, una pregunta, usted es de izquierda o usted es de derecha. Don Giovanni lo volvió a ver con una risa y le dijo: "Usted sabe que después de tantos años de estudiar todavía me pregunto si soy de izquierda o soy de derecha. Hago esta reflexión y pongo esta anécdota porque hoy todavía en la política costarricense pareciera que algunos están pegados en esa gran discusión. A mí cuando me preguntan que si soy de izquierda o si soy de derecha siempre digo una frase que alguna vez eh, aprendí y que decía: soy como el corazón" al centro, pero un poquito a la izquierda. Un poquito a la izquierda porque ocupo tener sensibilidad con lo que pasa en la sociedad, porque creo en la sociedad como una forma de unirnos, como una forma de trabajar en forma conjunta. Bueno, hay algunos que están un poquito más a la derecha, pero al final de cuentas lo importante de esto es la fórmula. ¿Cuánto Estado o cuánto mercado? La gente que está muy tirada a la derecha santifican al mercado como la solución de todos. Los que están muy, muy tirados a la izquierda, santifican al estado como lo máximo y menosprecian al mercado. El éxito está en las gotitas que le pongamos a esa fórmula. Los de la izquierda quieren un estado grande, gordo, perezoso, aburrido, lento. Los de la derecha quieren un estado debilucho, flaco, que se le ve en las costillas en Yo como soy como el corazón y estoy al centro de la izquierda, me caso con un estado fuerte. No grande ni pequeño, un estado fuerte, con músculo, recién salido del gimnasio, con cuadritos. Un estado que tenga la posibilidad de enfrentar las situaciones más difíciles para la gente más necesitada. Un estado que sea árbitro, un estado que tome decisiones importantes en el momento clave. Entonces, tratemos de ser como el corazón, al centro y un poquito al izquierdo. Aquí, como siempre, en la cava del Clunion, desde donde hacemos todas las noches de los lunes su programa Noches sin Tregua. En estos días me he preguntado, y veo que muchos se preguntan lo mismo: ¿por qué votamos? ¿Por qué vamos y ejercemos el derecho a voto? ¿Por qué no lo queremos ejercer? En ese marco, he decidido invitar a dos profesionales: primero, al psicólogo clínico un hombre profesional, conocedor del tema, profesor universitario, un hombre que estudia, es investigador. Me refiero al amigo Alan Fernández, que es especialista en los temas del individuo. Con nosotros hoy, Alan Fernández. Bien. Bienvenido, muchas Alan. gracias, Con muchas tal. gracias por la invitación. Mucho gusto. Pero no todo va por la psiquis. A veces las cosas trascienden. ¿Cómo motivar esa psiquis? Y hay expertos, hay conocedores, hay gente que rompe eh, sistemas, que rompe formatos. Uno que lo ha hecho en nuestro país es Giovanni Bulgarelli. Hoy con nosotros un experto en publicidad. Gracias Giovanni. Hola Giovanni. Con estos dos expertos en psiquis y en publicidad vamos a hacer una noche sin tregua. El agua es un recurso valioso que debemos aprender a ahorrar en sus diferentes usos. Con buenos hábitos, seguiremos disfrutándola. Y con pequeños cambios en nuestras griferías y accesorios de nuestros hogares, industrias y comercios, lograremos un ahorro de más de un 50%. Ahorre agua y ahorre dinero. Así de sencillo. El agua es vida. Cuidémosla. No, no. Otra vez desde el inicio. Como jurado en los concursos siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricto. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios y contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso elegí Telecable. Y mi calificación es un 10. Telecable, lo que más te conviene. Costa Rica el voto es obligatorio según la Constitución. Sin embargo, no hay ningún castigo si vamos a votar o no vamos a votar. Entonces, he creído conveniente analizar hoy con dos expertos, dos buenos amigos, el tema de por qué la gente decide ir a votar o no va a votar. Yo siempre he dicho que el voto no es racional. Yo siempre digo que el voto es visceral. La gente vota por el estómago porque tiene mucha hambre y sus hijos tienen mucha hambre. Por el corazón, ay, es que lo quiero mucho, qué bueno es ese señor o esa señora que bien me ha tratado. O por el hígado, no soporto a ese tipo, no lo aguanto, jamás votaría por él. Bueno, vamos a discutir hoy en el programa de Noches Sin Tregua, con dos expertos, con Giovanni Bulgarelli, como los presenté antes, y con Alan Fernández, el tema de por qué la gente toma la decisión de votar o no votar. Eh, tiene que ver, empezaría con, con Alan. Tiene que ver el, 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 la idea del civismo está tan, tan arraigada para ir a votar, para movilizarse o para no votar. Eh, buenas noches, eh, gracias por la invitación. Eh, pues sí, es un componente fundamental, me parece que en la medida que moralmente fuimos, eh, voy a decir, educados para darle un cierto valor a esa obligatoriedad, ¿verdad? Eso sigue teniendo un impacto sobre nosotros. Bueno, o sea, no 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 creo que estemos cerca de llegar al momento en el que en el que eso que ha calado tanto porque lo venimos escuchando desde nuestros primeros años verdad vaya a desaparecer así que no, no me parece ¿Pero eh... sería entonces un acto reflejo o sería un acto meditado racional <laughs> bueno conocer bastante términos del campo eh... Yo querría pensar que no, sin embargo, ahora en la introducción casi que dijiste todo lo que yo podría aportar, ¿verdad? Eh, hay todo un campo en este momento que es el campo de la neuropolítica. Eh, bueno. De hecho, uno de los principales asesores de Obama, Patrick Remboas, es uno de los principales neuromercadólogos del mundo. Y él te explica cómo él logró que su campaña calara. Mucha gente a nivel bastante reduccionista plantea que tuvo que ver con el hecho de que Obama se metió en redes, entonces la gente lo sentía muy cercano. Y él ha, ha brindado una serie de entrevistas donde él dice: yo tengo tan estudiado cómo funciona el cerebro de un ser humano que yo sé exactamente dónde necesito que cale mi mensaje. Entonces, lo tuyo, el hecho de que plantearas al inicio de que el voto probablemente no es una decisión racional, sino que es una Déjame decirle, emotiva, ¿verdad? Uh -huh. Vos fuiste un poco más, más fuerte con los términos, ¿verdad? Eh, sí, tengo que decir que está bastante estudiado el hecho de que es mucho más lo emocional y en algunos casos hasta lo apasional lo que, termine, lo que termina determinando hacia quién vamos a darle esa opinión. Ahora que han tocado el tema de, de, del cerebro como parte importante en, en estas tomas de decisiones. Hay una caricatura que, que a veces en mis clases yo le presento a los, a los estudiantes. Hay tres personas que van a votar. El que va de último se queda sorprendido de ver que los dos que, va, que ya van adelante de que van a votar han depositado su cerebro uh -huh. en, un, en un recinto que está al lado, en una cajita, que seguramente después de votar lo van a, a, a reclamar. ¿verdad? Van a reclamar su cerebro, pero van y votan sin cerebro. Es tan así, Giovanni, de la publicidad puede. ¿Puede permear a la gente que no es racional? Sí, yo creo que pasa primero por la construcción del mensaje, o sea, coincido plenamente en que no tiene que ver con si entraste en redes o no entraste en redes. Sí, la campaña de Obama, que ha sido ejemplo en todo el mundo, para mí tiene que ver primero con una parte absolutamente mental de trabajo, de conocimiento, de estudio, y luego aplicándolo a las nuevas herramientas. Sí, la, el mercado de la publicidad es una herramienta. Eh, eh, antes se le llamaba propaganda, ¿verdad? Y se hacían volantes, era una herramienta. Eh, entonces, no le daría yo. Creo que es una variable muy importante, ¿verdad? La comunicación. Pero creo que, el, que lo fundamental es entender eh, tu mercado, por, por qué vota, cómo es que vota, cuál es el comportamiento. Hoy, ahora lo hablábamos. Es decir, Costa Rica tiene, yo llamaría, y lo, mucha gente lo ha llamado así, las diferentes Costa Ricas o las diferentes juventudes. No es la, lo mismo la juventud eh, del área metropolitana que la juventud de Limón o de la isla de China. Eh, entonces, bueno, entender cómo ese comportamiento eh, para después poder agarrar ese mensaje que fabricaste y segmentarlo correctamente en los diferentes públicos, eh, creo que es como, como la fórmula o el proceso correcto. Hay gente que se va directo a la publicidad. De hecho, a mí me llegan muchos a pedir que. Que haceme algo rompedor. Tuve un candidato en, en otro país que me decía: haceme un reggaetón para que los muchachos voten por mí. Que ya traiga la solución. Claro, entonces eh, no trata sobre el reggaetón, ¿verdad? Si quieres verte joven, entonces tenés que tener actitudes jóvenes, eh, sinceras, reales, eh, porque, porque tiene que ver con un contacto mental, no tiene que ver. Eh, eh, como lo hemos puesto, como se ha puesto o como se cree, eh, a partir del mercado y la publicidad como, como tal. Esas son las, las últimas herramientas que se utilizan. Los partidos de izquierda son muy quitados para la publicidad y el mercado. Hay una, hay una cuestión que los hace creer que eso no es factible, que eso no es importante, que, que el simple hecho de hacer una campaña publicitaria eh, con un publicista es casi que aceptar al mercado como el, que gran, el gran definidor de todas las políticas. Sin embargo, estamos eh, sabidos, los pues que nos gusta la política, que el que en política no anuncia no vende. Giovanni es reconocido a nivel nacional porque tiene campañas diferentes. Algunas eh, con, con candidatos que casi han ganado, como el caso de Otón Solís con aquella campaña cuando usted mete en el ring a, a, a Otón Solís y, y a, a Oscar. Oscar Arias, cuando sale aquel salía a votar muy silencioso para la gente que no quería, motivándola a salir. Y hay otros que, que, que han impactado, como, como fue la campaña de Fernando Berrocal, que hay alguna falsedad nuestra en eso, ¿verdad? Porque eso, sí, que, eso que ejemplarizaba el, menos malo. el anuncio, el menos malo es otro, ¿verdad? Pero es una frase que usamos mucho, sí. o lo que vos querías decir en, en, el, en los comerciales de Fernando Berrocal es algo que la gente en son coloquial lo dice en cualquier parte, sí. eh, en un parque, en una situación. ¿Cómo, cómo hace Giovanni Bulgarelli? cuando empieza a plantearse una campaña, ¿qué es lo primero que hace? ¿Ver el candidato, ver el partido, ver sus ideas? La gente valora lo que ve, ¿verdad? Entonces por eso muchas veces hay mucha crítica. ¿Cómo se hace llamar el menos malo? Y ahí esc se escandaliza la gente y los medios sobre todo. Sin embargo, digamos, yo parto del objetivo que tiene esa persona o ese grupo. Si la, el, la gente mide las campañas como no lograste hacerlo presidente, bueno, el objetivo a 25 días de la elección, en el caso de Luis Fishman, era imposible, digamos, poner un objetivo como hacerlo presidente. En el caso eh, de Fernando de Rocal era imposible porque no tenía un, un espacio tan grande en Liberación. Mira, es grande. que yo creo que en Liberación es diferente la lucha, porque Liberación es un partido que sí lucha a partir del dinero, es decir, los posicionamientos sí es a partir de la plata y otros, de otros factores, más allá de la política misma, ¿verdad? Entonces, eh, cuando tenés un candidato como el caso de Don Fernando, que hay un 37% eh, de personas que no lo conocen, vos tienes un problema real que es hay un porcentaje alto de personas que no lo conocen. ¿Qué pasaría si lo conocen? ¿Verdad? Entonces, eh, eso, sumándole el partido, partido muy complejo, que toma decisiones de manera eh, muy extraña en muchos casos, una figura como Fernando de Rocal perfectamente, digamos, a mi criterio no debería estar ahí, ¿Verdad? Eh, No debería estar dentro del partido. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué lo hace que, que no sea propio del partido? Creo que es que, que es de los pocos que quedan con algunas posturas realmente más socialdemócratas, ¿verdad? Entonces, eh, eh, aunque sé que le dio la adhesión a Johnny y, y, y mucha gente lo, eh, lo pierde por... consistencia en esa adhesión. pierde consistencia y credibilidad, pero definitivamente es una persona, digamos, eh, muy sólida conceptualmente en lo político y Liberación hoy no es eso. Liberación es una maquinaria electoral. ¿verdad? Eh, eso es una realidad, entonces funciona muy diferente. Eh, contrario al pago, a otros movimientos o a otros partidos, el pase que logra 3, 4, 5, cuatro diputados y nadie vio la campaña. Entonces, vos te preguntas cómo el, pa el, el pase logra cuatro diputados y vos no viste un comercial de televisión en el bueno, 2010? En ese caso del pase, aquí, aquí vamos, Alan. Yo digo que en ese en ese espacio la gente se quedó sin candidato, esa gente estaba disgusta entre los menos malos que se planteaban y la posibilidad de un partido que representaba el apoyo para una o para un grupo de gente eh, abandonada de las políticas sociales generó una, una sinergia silenciosa. ¿Podría darse eso, Alan? En, en la sí, de la gente. Sí, por supuesto. Por supuesto, de hecho, eh, hay bastantes estudios en el campo de las ciencias sociales, ¿verdad? Eh, que demuestran que, vamos a decir así, hay, hay una hay una maximización del sentimiento de empatía cuando, cuando el ser humano observa que se podría dar algo que no está en igualdad de condiciones en términos de fuerzas, ¿verdad? Uh -huh. eh, no, no me atrevería yo a decir que esa fue la razón por la que sucedió, pero no me extrañaría que eso medie. Y tocas un punto muy interesante, ahora que escuchaba a Giovanni, cuando él hablaba de que, de que hay, tenemos que separar medios de fines, ¿verdad? Uh -huh. eh, si partimos de la idea de que tomar una decisión podría no partir de un acto racional, ¿verdad? Si vos logras que tu mensaje... No choque o no impacte lo racional, sino que impacte lo emotivo, ¿verdad? Está muy estudiado. Hay una parte del cerebro que se motiva y hay otra parte del cerebro que es racional, se dice, ¿verdad? El cerebro evolutivamente creció de modo que poseemos un núcleo que los profesionales llaman el cerebro reptiliano, ¿verdad? Uh -huh. Que ellos hasta plantean, en el, los más radicales plantean que probablemente reacciona. Uh -huh. Y de ahí el nombre, tal como reaccionaría un reptil, ¿verdad? O sea, es una cosa totalmente parcial, totalmente, voy a decir, eh, polarizada, ¿verdad? Luego tenemos una segunda parte del cerebro que llamaríamos el sistema límbico, ¿verdad? Es el cerebro de las emociones. Eh, el colega Daniel Goleman, en los noventas trae a la palestra la discusión donde empiezan a demostrar que aquello que entendíamos como inteligencia ya no se puede seguir pensando igual. Claro. Él es el creador de la idea de la inteligencia emocional, ¿verdad? O sea, premio uh -huh. Príncipe de Asturias, eh, catedrático y con todos los, docto los doctorados honoris causa que te puedas imaginar. Y al final, y lo digo a propósito, te encontrarás la neocorteza. La neocorteza evolutivamente, es de ahí el nombre, es lo último que surgió en el cerebro humano. La neocorteza, aún, incluso en términos de la estructura del cerebro, es la que ocupa menos espacio y es la que se encarga de los procesos racionales. Entonces, si vos lo pensás hasta... hasta ¿Y es la que cubre todo el cerebro? Es, 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 la, la es un manto, es un manto. Entonces, eh, el número es un poco grosero, pero dos décimas partes de nuestro cerebro son la neocorteza. Eso quiere decir que las otras ocho décimas partes son la parte reptiliana y la parte sí. emotiva. Si vos logras que tu mensaje esquive lo racional e impacte aquí, aquí le estoy aquí, <laughs> e impacte lo sí. emotivo esa persona no va a interponer los mensajes que, que vienen de sus sentidos. Ok. Primero salud y bienvenidos. Salud. Gracias. Y a la del sí, Gracias. Entonces, en, en ese marco que está planteando Alan, Giovanni, ¿trabajan ustedes los policistas? ¿En la parte sí, bueno, reptiliana? esto es, esto es eh, realmente profundo y teórico. Y, eh, Porque lo que está, lo que está planteando sí. Alan es prácticamente lo que yo dije al principio: el voto no es racional. No, no, no. Eh, yo siempre digo que, que de repente hay cuatro o cinco programas de gobierno, Claudio El Pizarro que cree ser muy estudioso, se los lee los cinco, sí, sí, pero... toma la decisión y va y vota por el candidato que más le gustó sus ideas. Pero resulta que hay un ciudadano que ni siquiera ve eso, que nada más se deja ir por terceras eh, eh, influencias o por lo que, por lo que plantea la, la, la comunicación o los 30 segundos de un anuncio. Bueno, un día iba por Punta Arenas y vi una placa de un carro que decía, soy morado, católico y liberacionista. <laughs> Entonces yo digo, bueno. Eh, eso nos pone, digamos, un poco en este terreno emocional del que se Ajá. habla. Y la política es absolutamente pasional, al igual que el fútbol y, la, y las religiones. y, y Porque tiene que ver con nosotros, con lo, con lo más íntimo. ¿verdad? Es decir, vos le, le depositas tu confianza a alguien que supuestamente te va a tener mejor, o a alguien es que supuestamente te van a tener mejor o que te van a, a mejorar la vida. Entonces, eso no pasa por un lado racional. ¿verdad? Es, es, es como, eh, como tener una pareja, como enamorarse de alguien. Eh, yo siento que pasa por ahí. Ahora, ¿cómo fabricamos nosotros los mensajes? Bueno, eh, definitivamente eh, para mí hay algo siempre en el ambiente que te puede ayudar, que viene de las masas para poder comunicar lo que el candidato quiere comunicar. Es decir, cuando... Cuando vos decís el menos malo, eso yo no lo inventé. Figueres en el 70 dijo: soy el candidato menos malo en una declaración. Sí, eso ya existía. Y, y era además, no hace, además, era era además existen los mercados, existen los parques, y la gente se escandaliza y los medios, porque un político se hace llamar el menos malo. Después de que lo ha dicho con frecuencia en sus reuniones y en Chamego, yo voy a votar por el menos malo. Claro, claro. Pero cuando alguien se autodefine como tal... Pero además es un juego, he por lo menos en lo que yo hago, es un juego que pocos se animan a hacer, que es un juego no de posicionamiento, de, en este caso de este producto político, sino es un juego de desposicionamiento. Si yo digo que soy el menos malo, estoy, estoy trayendo a los que dicen que son buenos a mi terreno. Es decir... No estoy tratando de llegar al lugar que están nosotros, sino el que los estoy bajando. Uh -huh. Es decir, ok, el partido desde de, de este lugar. Pero además, este lugar no, no lo plantea, digamos, en este caso Luis Fishman. Lo plantea la gente, porque, porque, el, porque el concepto viene, digamos, de las masas. ¿Y cómo haces vos para que, para que un candidato como Luis Fishman acepte? Eh, vamos a ver. Arrancarse de, de, de la vanidad que tienen siempre los políticos y presentarse como el menos malo? ¿O cómo lográs que un candidato como Fernando Berrocal, eh, en aquellos anuncios de, de, de los fondillos, como decía un, un, sí, sí. un, un, un chiquito un día, sí. eh, sea aceptado también por el. Por de el los abusados. De los abusados. Mira, en algunos casos es por. Eh, porque la persona. Están muy desesperados. Está pero, desesperada y en otros casos porque es inteligente, ¿verdad? Entonces en algunos casos están desesperados, necesitan pegar un golpe, están hundidos y necesitan de alguna forma tener un espacio o una cuota de poder. Y en otros casos eh, es porque entienden que realmente si no generan algo así no salen del lugar de donde están. Y definitivamente el trabajo nuestro yo sé que rompe esquemas y que cuando algo o alguien rompe un esquema, el ser humano, y eso tal vez lo podés, no sé si ampliar o refutar, pero el ser humano se queda en el lugar que está. Digamos, le da horror, ¿verdad? Cuando, cuando vos rompes con algo, hay una cosa del status quo, me quedo aquí, porque no sé si eso eh, que me están planteando es o no es, ¿verdad? La seguridad eh, es primero. Entonces... Eh, me sucede que con el trabajo nuestro, digamos, yo primero que todo lo asumo desde el lado más sincero, como, como en el caso de la política, como, uh -huh. vo como votante. No lo puedo decir en el caso comercial. Es decir, si tengo que vender un Mercedes-Benz, digo, tengo que. Pa pasa por otro lugar, Es, ¿no ocho, verdad? es, es ocho, otra cosa. Ocho, pero en la política pasa por que yo me tengo que convencer del mensaje. Digamos, yo trabajo mucho así. Ahora, Alan. En ese espacio, cuando, cuando el ciudadano ha estado inundado de publicidad, cuando el ciudadano ha tenido inseguridad, porque normalmente el ciudadano que, que decide, pienso yo, el que, el que decide con base a la publicidad, es un ciudadano que, que no es leal con un partido, que tiene dudas sobre algún partido, o es un ciudadano que tiene sencillamente, no tiene afinidad con ningún partido, y entonces... De repente algún candidato pudiera ser que por alguna característica particular y no necesariamente de liderazgo político le llame la atención. Pero cuando llega a ese confesionario, a ese pequeño lugar donde hay, les has tapado por, por, por unas cajitas o por una pared, sos vos y la papeleta, ¿qué, qué momento psíquico puede vivir el, su, el, el que va a votar que no se ha decidido, que no va decidido? ¿Qué momento? Es un momento difícil de decisión. O sabes que yo he estado estudiando ese tema. Eh, de hecho, tengo ya algunos meses de preguntarme y lo digo sin. No, no puedo todavía afirmarlo, ¿verdad? Es algo que ando reflexionando. He estado pensando en estos días hasta qué punto el voto, o si querés, antes del acto en sí el voto, la elección de la persona a la que vas a confiar, en mucho viene motivada por el egoísmo. Uh -huh. O sea, tengo días de estar pensando en eso. De hecho, he estado leyendo un libro maravilloso que se llama El Gen Egoísta. Hay un, hay un, equipo, hay un equipo de genetistas muy importantes, muy, muy importantes. Solo un gen es egoísta. ¿Ah? Solo un gen es egoísta. <laughs> Al menos solo un ojalá, ojalá lo fuera. Sí. Ojalá. Y yo lo que están tratando de demostrar <laughs> es que hay toda una parte del genoma que es traspasado y que tiene que ver hasta con la evolución. O sea, el ser humano wow. lo requiere. El bueno. ser humano lo requiere como una cuestión de sobrevivencia, como una cuestión bueno. eminentemente instintual. Entonces, eh, yo le pongo mucha atención, bueno, es por mi trabajo, y no, no me refiero a la, a la parte clínica, sino me refiero cuando estoy en cualquier espacio público. Yo le pongo mucha atención a la gente cuando habla de política, cuando empieza a hablar de política. O sea, uh -huh. a mí la política me genera una cierta ambivalencia. ¿verdad? Uh -huh. Dependiendo del día que me agarres, tengo mucho interés en escucharte o del todo trato de evitarte. Pero cuando estoy en modo de escuchar, me llama muchísimo la atención que la gente. Todo lo que espera de la política lo espera en singular, lo espera en primera persona. O sea, lo que anda buscando es alguien que le resuelva sus problemas. O sea, casi nunca habla en plural. A mí me llama muchísimo la atención, probablemente por mi formación como psicólogo. Yo, yo estudié en una facultad de psicología en el que en ese momento eh, casi nadie dudaba que la psicología fuera una ciencia social, ya hoy no estamos tan seguros. Entonces muchos de mis profesores de psicología social, pues partían de la idea de que la psicología ante todo pero, pero lo que estás social. diciendo lo que estás diciendo vos entonces es que muchas veces en el marco de, 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 del discurso nos vendemos como que somos parte de una sociedad como que somos costarricenses y al final de cuentas estamos más interesados en la particularidad propia de nuestras vidas y nuestras decisiones por eso para mí perdón que interrumpa el sistema digamos que se ha implementado de ofrecer eh, puestos y ofrecer eh, eh, clientelismo. El clientelismo funciona también como, como construcción electoral, digamos como base electoral, porque es absolutamente egoísta e individual. Digamos, partiendo un poco de lo que decís, ¿verdad? Que vos decís, bueno, ¿cuál es maquinaria funciona mejor, cuál está más aceitada? Bueno, claramente ves la que está aceitada porque funciona sobre el egoísmo puro. Yo no lo sé, lo no, estoy no, no, apenas no, es, estoy, a partir de Sociológicamente en los 90 se empezó a estudiar el fenómeno, vos sabes, y fue acuñado con el término de posmodernidad. Se uh -huh. habla de que en ese momento estamos en una época posmoderna. Y uno de los rasgos eh, principales de la posmodernidad para esos sociólogos y filósofos, y bueno, hay diferentes eh, profesiones, es el hecho de que los sistemas aspiran a que vos te autovendas la idea claro. de que sos un individuo. O sea, si el sistema logra que vos sintas eso, son mucho más vulnerable. ¿Por qué? Porque en el momento en que te sentís un individuo, ya se pierden, ya se debilitan lo, lo que serían los, las conexiones sociales, ¿verdad? Un colega mío, es curioso, la semana pasada también lo cité en otro espacio, eh, un colega mío mexicano, Enrique Ginsberg, él tiene una frase maravillosa: él dice que la. El individualismo genera indiferencia, deviene indiferencia. Uh -huh. Entonces, a mí me parece que uno puede entender esta especie de fenómeno apático, que no es una cosa que podría circunscribir a Costa Rica. A veces me llama Pero... un poco la atención como la gente dice, la apatía del costarricense. No, no, o sea, sí. o sea se está dando... El agua es un recurso valioso que debemos aprender a ahorrar en sus diferentes usos. Con buenos hábitos seguiremos disfrutándola. Y con pequeños cambios en nuestras griferías y accesorios de nuestros hogares, industrias y comercios, lograremos un ahorro de más de un 50%. Ahorre agua y ahorre dinero. Así de sencillo. El agua es vida. Cuidémosla. Otra vez desde el inicio. Como jurado en los concursos, siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricta. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios de contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso, elegí Telecable. Y mi calificación es un 10. Telecable, lo que más te conviene. Lo, lo, lo que Alan está planteando, Buenísimo. Porque, porque uno lo percibe cuando el ciudadano camina en San José, que es donde no va más, más pobreza por ser la capital, donde más se acumula, sí. y yo siento que a veces el ciudadano camina impavido entre, sí. entre gente durmiendo en la calle, gente con hambre, gente pidiendo, y hay una, una desconexión total de lo que está pasando, como que, como que eso es problema del que lo está viviendo, y no, no es un problema social que hay que solucionar mediante, mediante un sistema que se supone que va a generar el bien común. Les hago esta esta pregunta porque también estamos pensando en por qué la gente vota, pero por qué entonces la gente no vota. Porque ha aumentado en Costa Rica la posibilidad de no votar. O sea, cuando, cuando vos te planteas en una, en una campaña electoral, Joan, y vos pensás en, en la gente que no va a ir a votar, o vos solamente a partir de que hay un porcentaje, un 70, un 85%, 80% de la población que vota y el resto me resbala. O te planteas la posibilidad de devolverle a esa gente credibilidad para que se anime a llegar a votar. Mira, siempre el mensaje está planteado a partir de generar eh, ese espíritu del de, de voto. Es decir, en el 2006 cuando generamos el salir a votar, era, digamos, apoderarnos de la democracia de alguna manera por medio del mensaje. ¿Y por qué sí. era en silencio? Porque era salir a votar. Bueno, porque... A a la oh. Bueno, porque había un. Entre menos gente eh, fuera a votar, eh, don Oscar Arias tenía más mayores probabilidades de ganar por la estructura que tiene Liberación. En ese momento que era uh -huh. digamos, mucho más grande que lo que es hoy Liberación. Y eh, se nos ocurrió que fuera una cosa de secreto porque era un sentimiento mucho más del que se monta el carro no que paga el partido sino que lo hace por convicción, ¿verdad? Una cosa de como cuando te pasas el aquel juego de la llamada el teléfono 88 ese sí. Entonces, pero pero digamos esa campaña tuvo muchas cosas, digamos particulares como eso que 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 nombras, pero cuando uno genera el mensaje lo genera para todos en este caso. Sin embargo con la sofisticación que ha tenido, con, con lo que ha cambiado el mundo de la, del mercadeo y la comunicación en los últimos años, y se demuestra en la campaña de Obama, eh, vos podés hablarle a muchas personas por diferentes medios, con diferentes mensajes. Es decir, en, en el caso de Obama, ellos con los voluntarios le enviaban a su teléfono eh, las casas que tenían que visitar y como tenían las bases de datos de la campaña anterior, Sabían que esa persona que estaban divididos en tres grupos, que eran los del centro, los republicanos, los que estaban más al centro y, y hacia los republicanos, y los que estaban más hacia los demócratas. Entonces tenían un discurso escrito para cada uno. Entonces ellos sabían cómo llegar a la casa de esa persona que se llamaba Fulano de Tal, que sabían su número de cédula y qué discurso le tenían que dar. ¿Verdad? Entonces hoy en día no es solamente ese mensaje masivo. Como lo hemos vivido en campañas anteriores, que yo creo que esta campaña particularmente, la del 2014, el eh, eh, que implemente los sistemas actuales podría sacar un mejor provecho. Yo, yo he venido diciendo con alguna frecuencia en diferentes escenarios, ahora que vos tocas ese tema, que la sociedad dejó de ser de masas y es de mosaicos. Eh, entonces lo, los mensajes tienen que ser diferentes. Ahora, en esa sociedad de mosaicos, Alan, se pierde en alguna medida la visión de una sociedad integrada, estoy equivocado porque, te pregunto, porque, porque cuando la sociedad es de mosaicos no está solo el tema de que vos planteabas ahora que hay una, hay un gen egoísta eh, que decide voy a votar por lo que me beneficia a mí, no por lo que beneficia a los demás, pero ese gen egoísta puede tener una sumatoria de genes egoístas de gente que está en un mismo mosaico, qué sé yo, que son educadores, que son agricultores, que son empresarios, que son estudiantes, que son ancianos, que son mujeres. Entonces, puede haber un gen egoísta que pueda tener en algún momento confluencia. Sí, me parece que sí. Eh, si me permitís devolverme nada más un minuto a la pregunta anterior, porque estoy bastante consciente que no te contesté. Eh, <laughs> está bastante estudiado, ve que interesante. Eh, se han corrido estudios donde te tratan de poner en situaciones de estrés e inmediatamente te piden decidir. Wow. O sea, quieren ah. ver si hay una relación entre estrés y racionalidad. Y uh -huh. los resultados son apabullantes. Uh -huh. Cuando vos estás en situación de estrés, no estás usando la razón. No la estás usando. O sea, ahí te pones en contacto. Vamos a decirlo así. Ahí bajás la... Te vas a la caja de breakers, bajás los fuses que tienen que ver con lo racional. Y, y vos, en tanto ser vivo, en situación de estrés, vas a tratar de sobrevivir. Vos me preguntabas... ¿Qué sí. sucede en ese momento? En, ese en el momento del acto. Uh -huh. Bueno, eh. No quiero resultar reduccionista, pero sí me parece que el estado anímico en el que esa persona llega ahí, porque no todos llegamos en la misma situación, ¿verdad? O sea, podemos sí. estar más o menos preocupados, pero nuestras preocupaciones no siempre se entrecruzan. ¿Verdad? Sí, sí, entonces eh, creo que era un dato interesante porque digo, o sea, se están corriendo muchas investigaciones en ese momento al respecto. Me, me, voy, me, voy de, me voy a la pregunta que me hiciste. Eh, que sean de algún modo la confluencia de sentimientos personales la que, haga, la que haga grupo, la que haga. ¿Eso es a lo que te referís? Sí. O sea, me preguntás si es sea, si sea sí, una sí, posibilidad. Sí, sí, es factible. Total. Sí, claro. Porque lo que está, eh, eh, cuando vos hablas del gen egoísta y, y Giovanni habla. Si es que. De que todos, la publicidad es, sect es sectorial ahora, es por sectores, por grupos. Es segmentada. Es segmentada. Es que antes se veía como el mensaje que yo lanzo a toda la población, pero es que hoy no puede ser así. O no, sí. decís, voy a generar trabajo. Y la gente dice, bueno, pero en el área de salud, claro, ¿cómo? En claro. el área de ingeniería, ¿cómo? Pero por ejemplo, vos lo ves me, en Facebook. Digamos, si vos querés poner un anuncio en Facebook, podés segmentar a tal nivel que vos decís, personas que vivan en Heredia, en tal parte, de tal edad, con tales intereses, y vos le estás hablando a esas personas. Es decir, la segmentación llega hoy a ese nivel. Entonces, yo creo que es fundamental, como decíamos al puro inicio del programa, que decís vos. Sí, hay una cuestión mental del trabajo del mensaje, de qué es lo que yo realmente quiero decirle a la población. Y ese mensaje, como mensaje sombrilla, se subdivide o se segmenta eh, o, o se reformula para cada segmento, mejor dicho. En el caso de, de la comunicación. Ahora, pero en ese caso de la comunicación. Para vos poder lograr eso, vos ocupás un escalonamiento publicitario. O ocupás que cuando arranques una, una, una campaña electoral, si es seis meses o ocho meses, te den espacios para arrancar con unos comerciales, hacer el giro a otros comerciales, sí. porque tienes que estarle dando eh, como la montaña rusa, esas subidas sí. y esas bajadas. Sí. Sí. A, sí. A, a totalmente. Eso, a ese... totalmente. Por eso el tiempo es la variable más importante de una campaña política. Es decir, a nosotros nos llama el PAC en el 2006 a dos meses y medio de la elección. Las encuestas decían que Óscar Ares tenía casi 57 y Otón, que encabezaba la minoría de partidos, o sea, el resto de partidos, que eran 13, estaba en 11.4. Es era una locura pensar que en dos meses y medio nosotros podríamos empatar esa elección. ¿Y eh, se empató. Se empató porque se logró polarizar. ¿verdad? Se logró. Hay algo interesante que los gringos manejan muy bien, que es la. Lo que llama la cultura el miedo. O sea, viene la guerra y todo el mundo sale a comprar cosas y a guardarse en unos sótanos. Los preppers. Claro, ¿verdad? Entonces, bueno, en la campaña del 2006 se logró, digamos, polarizar el TLC. Es decir, eh, eh, se generó un miedo tan terrible que si el TLC no se daba, eh, Costa Rica iba a estar absolutamente quedado y metido en, en lo peor. Arruinado. Arruinado. Pero del otro lado también la polarización. El miedo, el miedo se generó, se generó de los dicho lo, lo, que. Que, que, que lo se lo... iban a llevar la isla del coco. Exacto. O que iban a haber miles de empleos y íbamos a andar en, en BMW y qué sé yo. El no, por un memorándum, le indilgó sí. al sí la campaña del miedo. Pero los dos sí, funcionaron desde sí, sí, el punto de sí. vista de campaña del miedo. Sí, pero lo que te quiero decir es Ajá. que eh, eh, uno, en el caso, por ejemplo, el 2006, se logró en dos meses y medio polarizar, pero lo, 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 no lo correcto, sino lo, el mejor escenario para un comunicador es poder tener tiempo, para poder trabajar y tener las herramientas correctas. Es decir, yo cuando asumí en el 2006 la campaña del PAC, había algo fantástico que no había visto en otros partidos, que es eh, la convicción de Otón Solís de salir a, a recorrer el país. De tocar a los buses, sí, de claro, bus. que eso ya no lo hacen los políticos. Perfecto. Es mentira. No lo hacen y piensan que la publicidad uh -huh. se lo resuelve, que es uno de los mayores problemas que tienen, porque la, la política no ha dejado de hacer ese contacto, ¿verdad? Como decía Clinton en un libro, que, que él fue presidente no por su, por, sus, por su campaña, sino porque le dio la mano a la mayor cantidad de gente posible, uh -huh. porque la vio a los ojos. Entonces, eh, yo me encontré con eso, que en el 2002 lo habían hecho muy bien, pero en el 2010 no lo hicieron. Se cayó. Sí. ¿Para qué, ¿qué efectos produce el miedo en esa decisión de votar o de no votar? Bueno, pues tal como la planteaba, eh, hay una partecita muy estudiada en la parte de esto que nosotros llamamos el sistema límbico, el cerebro de las emociones, que precisamente se encarga de acumular recuerdos que hayan tenido carga afectiva. Uh -huh. O sea, hay memorias de eventos y hay memorias de afectos, ¿verdad? Antonio Damasio, que es el neurocientífico probablemente el rockstar de los neurocientíficos en los últimos 15 años, Premio Príncipe de Asturias, un tipo importantísimo portugués. Él ha estudiado mucho el hecho de que nosotros deconstruimos la realidad uh -huh. a partir de nuestras emociones, no a partir de lo que nuestros sentidos están captando. O sea, él da pie para que luego estas investigaciones nos logren demostrar que si yo me muevo en un ambiente que lo que hace es activarme señales de miedo, porque el miedo es una señal, el miedo uh -huh. es una señal. Yo recuerdo con mucho cariño alguna vez algún profesor eh, que explicaba que la ansiedad, ¿verdad? y creo que tiene bastante que ver con, con la política y con esto de los estados económicos y todo esto, la ansiedad es un, es un resto que queda de la evolución. O sea, el ser humano en sus primeros años, cada vez que observaba a un ser vivo mucho más grande y con más posibilidades de comérselo, el cuerpo tenía que desarrollar reacciones para poder salir corriendo antes de que el otro lo oyera. La ansiedad que queda en este momento en el ser humano probablemente, o sea, sigue estando en el ser humano precisamente porque seguimos rodeados de posibles enemigos. Así que si la pregunta tiene que ver con el miedo... Yo creo que, y no sé si en la publicidad lo pensarán así, pero yo estoy bastante seguro de que si de, que si de alguna forma esa persona, incluso en la misma figura del, per, del personaje, digo yo, el, el candidato, sí, 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 ¿sí? ¿sí? O sea, que si esa figura te genera, y vuelvo a decirlo irracionalmente, o sea, no conscientemente, alguna reacción de miedo, o sea, esa persona está perdida, está perdida, no lo va a lograr. O sea, un candidato que genere con su... Con solamente su imagen, expectativas de miedo está perdido. Desde un o sea, punto de sí, vista sí, neuronal, sí. está perdido. Sí. Tan está perdido que yo he leído bastantes investigaciones donde se plantea que desde hace por lo menos 16 años, en países, digamos, de primer mundo, han, han tenido que contratar coaches, coaches en lingüística, para quitarle a los candidatos el estar hablando en primera persona. Claro. O sea, está estudiado que si esa persona habla, en nosotros lo vamos a lograr, en usted y yo vamos a en estar voluntad. mejor. O sea, eso te hace sentir parte del equipo e imaginariamente estás con él. Bueno, me parece que en lo que acabamos de vivir, en liberación, digamos, me refiero a lo que acaba de vivir Costa Rica con respecto a, a, a cómo queda un candidato solo. A, solo, digamos, el miedo que generan los áreas en mucho sector, o lo que se llama el antiarismo, tal, tal vez podría tener que ver sí. con esto, o sea, es decir, eh, eh, generan tanto miedo en, en un sector grande que prefieren echarse para atrás en la decisión. Bueno, no, no sé si tiene que ver con ahora lo que, lo, eso que estás pretendiendo vos sumado a lo que decía Alan para ponerlo en términos digamos reales, sí, sí. en términos con ejemplos para sí, cuando cuando uno cuando uno está en una analizando una campaña normalmente uno hace referencia del de voto eh, el voto rebelde, el voto el voto, este, el voto, duro, el el voto, voto suave. duro, el voto suave. Pero hay un voto que es el voto, que se me viene a la mente, que es el voto retrospectivo. Ahora, Alan, hacías vos referencia al recuerdo. Uh -huh. ¿Qué tan retrospectivo puede ser el ciudadano, el votante, a la hora de ejercer su derecho a voto? ¿Ocho años, doce años, veinte años, cincuenta años? Pues yo a veces veo... Gente que todavía va a votar por lo que pasó en el año 49. Pero igual veo personas que se les olvidó el fracaso de un gobierno y de repente ese presidente que fue muy mal evaluado, de repente se vuelve una eminencia. ¿Qué tan retrospectivo? ¿O, o qué elementos hacen que la persona olvide con frecuencia o mantenga la permanencia de su negatividad hacia un partido o hacia un candidato? Yo creo que entre varios factores, Claudio, tiene que ver con el hecho de a nivel, voy a decirlo así, a nivel de mi herencia personal, quieres si quieres ponerlo en términos de mi árbol mm. genealógico, o sea, el peso que cierto partido puede haber tenido sobre el desenlace de algunas acciones de mi familia particular, querramos o no, y es un poco lo que estoy tratando de plantear en esta mm. mesa, tiene un impacto. O sea, tenemos de una vez por todas que superar la idea de eh, tenemos que votar en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Cuando más bien lo que, lo que sabemos sobre el ser humano es que el ser humano, si algo no logras, estar en el aquí y el ahora. O sea, somos producto de la historia. Y cuando decimos producto de la historia, algunas veces se malentiende que estamos hablando de mi historia, ¿verdad? Sí, claro. De lo que sucedió desde hace 39 años para acá. No, no, no. O sea, mi historia tiene que ver con lo que me han relatado en mi familia. O sea, con, con también ese tipo de afectos que han sido consciente o inconscientemente instalados en mí. O sea, uh -huh, toma en uh -huh, consideración sí. que estos abuelos, y si digo con el mayor de los cariños, uh -huh. sienten esta cosa casi del ámbito de, no sé, de la epifanía, casi de la salvación, ¿verdad? Y no dudo que algunos eventos hayan tenido ese, ese talante. Pues por supuesto que las generaciones posteriores, ese ligame lo van a sentir. Uh -huh. Lo van a sentir, pero espero, espero estar siendo claro en esta idea. No pasa solo porque yo le creí al abuelo. Es que eso tiene un impacto. No racional. A mí me, me asusta usar qué? el término irracional porque, porque algunas veces hace relación sí, a la locura, sí, ¿verdad? Sí. No, no, no. Yo cuando digo, cuando hablo de procesos no racionales me refiero a esos que vos, si conscientemente les empezás a meter mente, disculpe que sea tan coloquial, no lográs encontrar las razones. O sea, vos decís, ¿por qué? Y se ha estudiado hasta con, hasta con, hasta con objetos del supermercado. O sea, ¿por claro. qué yo sigo eligiendo ese objeto si es el más caro? No sabe tan bien, me lo pone no, en una parte de no la una que más me si no incomoda. ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Porque está muy estudiado el hecho de que. Es la segunda vez que lo voy a decir y, y prometo no volverlo a decir. Si vos logras disuadir o persuadir la parte de lo que llamamos la neocorteza, vos vas a seguir votando por algo que está haciendo conexión emocional, no está haciendo conexión. Es que lo que, es lo, local. lo que está planteando Alan, te lo voy a tirar a vos, Giovanni. Yo, oyendo a Alan, mi lectura es. Por decirte algo, de que hay una gran cantidad de gente que vota mecánicamente, por decirlo algo, por el Partido Liberación Nacional, a pesar de que llega a disgusta. Sí. ¿Verdad? Entonces, tu, tu, tus experiencias mayores han sido con partidos de oposición. ¿Has evaluado en algún momento esa, ese planteamiento que está haciendo Alan de que hay gente? Que seguramente se define como liberacionista, que a pesar de que no esté contento con el candidato, siente una obligación, entre comillas, racional, de cumplir con el deber de ir a votar por el mismo partido, sea la unidad, sea la liberación, sea el PAC. Absolutamente. La, la, obligación, yo, perdón, perdón, de, el, la obligación no es racional. No. Ese es el punto de lo que estoy tratando uh -huh. de plantear. Esa obligación sentida, o sea, esa emoción, ese afecto. No pasa por lo, lo racional. racional. O sea, si vos apelas si a lo se racional, se cortecita. Claro, claro, claro. Entonces, ¿verdad? Sí, tiene. Y debe tener muchos otros componentes. Es decir, cuando yo escucho a Alan hablar, el componente del ego también, el claro, gen del ego. Es decir, claro, claro. Eh, eh, la sumatoria, uh -huh. es que no es una cosa. Sí, ¿verdad? Es una sumatoria compleja. muy compleja que en general no es solo con el voto, es en la vida misma, a la hora de las decisiones. Sí. La mayor parte de nuestras decisiones me parece a mí, sin, sin estar en tu campo ni conocer tanto, eh, pasan por un lado mucho más primitivo. Es decir, yo cuando... No retelga, decía Alan. Sí, posiblemente, digamos, pero es mucho más primitivo, ¿verdad? Desde, desde, desde el hecho de enamorar a alguien o enamorarse o comprar algo o el voto, digamos, es, es, son... no sé si son reflejos, pero es, es algo muy primitivo, digamos, y sobre todo cuando estás... En el caso de la urna, voz con una, con un papel y con una construcción que no tiene que ver solamente con una campaña. Uh -huh. Una construcción que tiene que ver con muchísimas cosas. Es decir, y, y, y también dependiendo del caso de cada individuo, que lo dijiste en algún momento. Desde la persona que es, pertenece a un partido, hasta la persona que es, se llama, se hace llamar a política, o la persona que tiene exposiciones, no es lo mismo la persona que, que quizás estuvo. El caso de mi hermano que estuvo en Madrid en el momento en que reventó la crisis y los indignados. Es decir, eso le cambió mucho su en su cabeza. O, o haber estado en Egipto cuando, 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 cuando se tiraron un millón y pico de personas, no sé cuántas, a la calle. ¿Verdad? Ahora está aquí. Claro. Es peligroso todo esto, hermano. Claro, claro. Entonces, <laughs> entonces eh, eh, me parece que tiene que ver con la sumatoria, digamos, eh, de, y la construcción en general de muchas cosas. Yo lo que sí creo es que... Eh, hoy, Claudio, estamos en un panorama o un contexto absolutamente diferente al de los otros años. Estoy convencido de eso. Y que, y que en este momento, eh, la elección del 2014, a mi criterio, ha sido una elección absolutamente sorpresiva, eh, atípica. Eh, eh. ¿Cómo haces vos para en, en esa elección atípica? Desde el punto de vista de un partido de oposición. Para bueno, porque ya a la, la gente dijo que, que vamos a hacer el pacto Sí, <laughs> no, pues, pues, pues sí. te pongo en ese plano. Sí. Estás en la oposición ah, a Liberación correcto. Nacional. ¿Cómo haces vos para vender a la gente que, que la oposición puede hacer las cosas diferentes? Porque por, Liberación tiene otros logros que yo, siempre dice: que con Liberación siempre se ha vivido mejor. ¿Verdad? Sí, lo que pasa es que yo no pienso que pase por un factor ra racional. Ajá. Uh -huh. Es decir, es de eh, cultura, por, ¿sí? claro, no es que si yo me pongo a decirle a la gente que vamos a hacer las cosas diferentes, centro en un lado donde tengo que presentar un programa de gobierno y ahí estás perdido, sobre todo la oposición. digamos, eh, Recuerdo que en el Hay muchas cosas que se, se seguirán haciendo iguales, lo que se les hace, es bien. Es sí, diferente. No, es, es que, no, es que quizás hay que aglutinar a las personas alrededor de un mensaje que tiene que ver con la coyuntura y no necesariamente con lo que vas a hacer. Tal vez a la gente ni le importa cómo lo vas a hacer. Ni, ni cómo, cómo vas a lograr gobernar. Sí, si hace a la gente lo que le importa. Somos es... el cambio, dicen. ¿Y qué es el cambio? Bueno, eh, recuerdo que estábamos en Nicaragua eh, haciendo una campaña para la oposición al Frente Sandinista, para los disidentes. Uh -huh. Una gente bastante fuerte. Eh, a tres meses de la elección muere o matan al candidato. Digamos, ah, sí, sí, sí. sí. Y. Y cuando yo analizo esa campaña digo, mira, Ortega nunca apareció en la campaña, nunca en una entrevista, nunca en un debate, nunca en un anuncio, nunca en una valla y ganó. ¿Y cómo su publicidad? Era mensaje, era una cosa, digamos, yo estaba alucinado con la campaña de ellos, porque todo estaba en un fondo rosado que hablaba de cristianismo, que hablaba de la solidaridad, de los pobres, del porvenir, digamos, una cosa esperanzadora, con una canción de los beatles de fondo, eh, con imagen de fondo, o sea, y a mí, digamos, que un politólogo eh, eh, me dijo cuando le pedí ayuda para cuando íbamos a viajar a Nicaragua, me dijo, mira, no te asustes cuando llegues, él es Nicatico, Alberto, o sea, eh, Alberto Cortés Ramos, me dice, no te asustes. Si cuando llegas a Managua ves un cerdo volar o un chancho volar, o yo ¿qué es eso tan raro. Y yo lo vi volar. Porque eh, ahí yo entendí que el voto es absolutamente emocional y que no tiene que ver con el gobierno que pueda hacer una persona o con el grupo que la acompaña. Es decir, ¿cuál es el programa de mayor rating de este país? Combate. ¿De qué estamos hablando? Uh -huh. De que la gente quiere escuchar, y que, de que se va a arreglar la Constitución, eso es mentira. Porque sí, los niños sí, están viendo combate, sí, están viendo. Los, incluso... los, gobiernos quieren y veces, los gobiernos y los políticos quieren llevar a veces al ciudadano a un espacio eh, de lo extraordinario, de lo, de, 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 de lo racional, y el ciudadano está en lo ordinario. En lo ordinario. ¿Verdad? Solucionenme en lo ordinario. Yo no les estoy pidiendo que me solucionen la forma de gobernar. Lo que quiero es que me solucionen la forma de vivir. Mira, si doña Laura. En este año que le queda, bote ese puente la platina y lo hace nuevo, hey, seguramente la, todo mundo la lava. Que... ¿Entendés? Eso sí, Alan. Sí, 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 sí. Desgraciadamente, sí, sí, digamos. Sí, sí. Pero es que funcionamos así. Yo creo que el ser humano es una eh, yo, yo no, no veo que la gente tome las decisiones racionalmente, es decir, vivimos en un mundo del consumo. Desgraciadamente, y yo soy parte de eso. Pero todos quieren tener un celular, ojalá un iPhone, ojalá eh, eh, un smartphone, sin poder pagarlo embarcándose. Y esa es la ilusión. ¿Por que dónde señala? pasa esa decisión? Bueno, bro. pero entonces esa decisión que vos estás planteando, para ir terminando, caemos en lo que vos decías, en ese egoísmo planteado que, que tal vez no lo hacemos evidente en el momento que eh, hablamos de nuestro discurso, pero en la intimidad sale. Es que yo sigo esperando, Claudio, escuchar a alguien que sin estar consciente de que lo estoy escuchando, ¿verdad? Empiece a hablar de cómo vislumbra el, el escenario político y lo piense grupalmente. ¿Verdad? O sea, y, y se piense parte de una grupalidad, parte de un grupo. Es que es interesantísimo, o sea, es que estoy seguro que Joan y los colegas lo han visto. O sea, la gente lo que dice es, ¿cómo hago para que algún, para que algún político me resuelva, me resuelva? Me ¿verdad? O sea, claro, entonces ve que entonces, en algún punto, eh, los que ya lo supieron leer, te lo tiran en plural y yo me siento parte del equipo, uh -huh. ¿verdad? O sea, a mí me parece, y, y lo dije en algún, es, en algún otro espacio hace unos días, me parece que esto de lo que estamos hablando, Claudio, nos obliga a ser más responsables. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si caemos en cuenta que tal como Joanny lo ha vivido en la calle, porque Joanny tiene años de estar ahí, de ahí, lo mío es eminentemente teórico, es eminentemente investigativo lo del si es en la calle. O sea, si hoy sabemos que van a tratar, que van a tratar. ajá, uh -huh de llegarnos por la parte no racional, por la parte emotiva tenemos que ser más vigilantes Totalmente. de cómo vamos a deconstruir ese discurso con el que nos vienen a, a digamos a formar yo, yo quise dejar esto del, del, del voto eh, más claro, creo que al final de cuentas hemos generado una duda interesantísima en el ciudadano creo que es importante que sin olvidar el hemisferio izquierdo, sepamos que el hemisferio derecho sigue existiendo en nuestro cerebro y que, la, y que debe haber un equilibrio entre lo racional y lo emotivo. Eh, me comprometo a volverlos a invitar. Creo que es un tema que, cuando empiece a evolucionar la campaña política, si es que don Joan y si es que don, don Alan no están comprometidos con alguien tratando de, 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 de aliviar sus problemas psíquicos, políticos o sus problemas de mercadeo político, pues tenerlos acá. Muchas gracias. muchas gracias a ambos gracias. y en especial a ustedes por haber compartido con nosotros esta hora, eh, en donde hemos tratado de visualizar por dónde deambula muchas veces su decisión antes de votar, esperando que en este año, que es un año de decisiones, el 2013, porque votamos en el 14, pero la decisión se toma en el 2013. Nos vemos pronto y muchas gracias por haber estado con nosotros en Noches. De